Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí Clara Elena un día más. Vengo con este mini video, hacía mucho tiempo que tenía este video pendiente de hacerlo y para mostrarles un producto. La razón por la que tenía tanto interés de hacer este video es porque hay una situación que ocurre en demasiada gente, Dios mío, por el tipo de alimentos que consumimos, andamos con problemas de piedras en la vesícula, piedras en los riñones, y eso es horrible. Las personas que lo padecen deben saberlo. Mucha gente todavía no se entera si tiene piedra en la vesícula o piedra en los riñones, porque a veces eso se va formando una arenilla y llega un momento donde se puede complicar. Hay un montón de síntomas que determinan si usted, por ejemplo, tiene la vesícula con piedras. La gente no sabe, y cuando digo la gente no sabe, porque yo era una que no tenía conocimiento al respecto. Siempre he tratado de mantener mis órganos lo más sano posible, pero usted sabe cómo está la cosa. El asunto es que hay muchas personas que no saben que la vesícula le crea una serie de dolores y problemas que lo pueden hacer pensar a usted que usted tiene otro tipo de condición mucho más grave. Usualmente los médicos tienden a sugerir que si usted tiene las molestias que provocan las piedras en la vesícula, usted se opere. Yo tengo una teoría al respecto. Yo digo que todo cuanto está en nuestro organismo está ahí porque tiene una función. De hecho, la vesícula tiene una función importante, porque la vesícula es la defensa, para decirlo de alguna forma. Yo no soy doctora, ustedes lo saben. De alguna forma lo que hace la vesícula es protegerte. Cuando tú comes cosas fritas, la vesícula se encarga de enviar ese líquido para que esa grasa pues pueda procesarse en tu organismo. Por tanto, entienda usted que usted no está supuesto a estar comiendo tantas cosas fritas, pero si las come, usted tiene un órgano que puede ayudarlo con eso. Ahora, ese órgano, por las porquerías que nosotros comemos, tiende a llenarse de piedras. Y cuando se llena de piedras, usted va a sentir en su lado derecho, en la parte alta de su lado derecho, va a sentir ahí una molestia, una punzada, un dolor. Otras cosas que usted va a sentir es su estómago totalmente inflamado, muchos gases, eructos. Esas personas que con frecuencia comen algo y sienten que lo que comieron les está devolviendo, como dicen, les hace sentir como que devuelven ese sabor desagradable de la comida no procesada, y otras tantas cosas que usted va a sentir. Aunque usted no lo crea, la vesícula, cuando está llena de piedras, va a provocar dolores de espalda también. Cuando la inflamación es muy severa, va a tener dolores de espalda, va a tener dolores en esta parte del cuello, va a tener cansancio, dolor en las plantas de los pies y un montón de síntomas muy desagradables que lo pueden hacer usted pensar que usted tiene otra condición. Hay para esto un montón de cosas. Yo les voy a dar esta primera parte del video. Estoy en calle, como notarán, disculpen que les estoy tapando la cámara, voy a cambiar de mano porque me canso. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a estar preparando un proceso para limpiar la vesícula. Pero antes de eso, les quiero mostrar, ese proceso se los voy a grabar también. Muy importante, así que esté pendiente, porque lo que voy a hacer va a limpiar también su organismo de piedras en el hígado, hígado graso y todo ese tipo de problemas que también tenemos en el hígado, que nos crea otras tantas complicaciones. Pero por lo pronto les voy a mostrar, a eso fue que vine el día de hoy, esto. Esto se llama chanca piedra. La chanca piedra es una planta del Amazonas maravillosa, que va a hacer un trabajo espectacular, porque la chanca piedra va disolviendo las piedras en su organismo de forma que usted puede expulsarlo, pero ya la va demoliendo. Por experiencia le digo que es excelente la chanca piedra. Si usted tiene piedra de riñones, si tiene piedra en su hígado, si tiene hígado graso, le va a ayudar un montón. Así que la voy a mostrar una vez más. En Perú se utiliza muchísimo la chanca piedra. Yo les aseguro que si usted se acostumbra a tomarla como debe ser, yo la tomo, la he estado tomando hace un tiempo, la detengo X tiempo, y entonces después, si comienzo a sentirme extraña otra vez, pues lo hago, porque mi médico me determinó que yo tenía arenillas y una piedrita en los riñones. Entonces, va a utilizar la chanca piedra, y si usted puede tomar diuréticos, agregue también algún diurético, para que el diurético la ayude a acabar de eliminar todo eso, ¿ok? Por la orina. Las piedras de la vesícula se eliminan por la materia fecal, y las piedras de riñones, claro, por la orina. Entonces, vuelvo y les menciono nueva vez, la chanca piedra es esto, ¿ok?
Muchísimas gracias a todos por su atención. Les dejo una fotito por ahí. Recuerde llenarse de mucha pizza love.